No sabíamos en realidad la importancia que el mangle tiene para el ecosistema. La inclemencia del tiempo tira los árboles, arrastra la basura, tapa los canales, se seca completamente, no hay agua, el manglar se empieza a morir. Y eso es lo que hacemos nosotros, entrar hasta donde el que está muerto para darle vida. El programa de resiliencia prácticamente nos ha apoyado bastante en la cuestión social, ¿sí? En la participación social, en la difusión, en la promoción de la conservación de los recursos naturales, sobre todo del ecosistema de manglar, que es donde enfocamos la mayor parte de la estrategia. Con los subsidios de CONAM hemos fortalecido el proceso de capacitación que se les ha dado hacia la conservación de este ecosistema. Un trabajo muy variado porque tenemos que abrir canales, levantar el suelo, recolectar propágulos y más que nada darle vida de nuevo al manglar. Tenemos la dicha de tener una regeneración natural. Teniendo su espacio, el mangle solito sale, solito viene con la corriente, se planta y ahí salió. Nosotros tenemos talleres de niños para hacerle conciencia a los niños por qué debemos cuidarlos, por qué debemos estar pendientes de que no tiren basura. La gente ha participado porque ha tenido beneficios económicos, no nomás el beneficio económico, sino también de la capacitación y el cambio de actitud hacia un esquema de conservación. Gobierno de México.